Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ello Tú. Yo me llamo Sebastián Allalde y soy el profesional en comunicaciones de la Fundación Carulla. En este momento me encuentro con dos invitados muy especiales el día de hoy. Se los quiero presentar. La primera es María Adelaida López, nuestra directora pedagógica, y Felipe Sepúlveda, nuestro profesional en adecuación y proyectos culturales. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Sebas, gracias. Eso me encanta. Lo primero que quiero hacer es contarle un poco a las personas que nos están viendo en qué consiste el trabajo de la Fundación Carulla. Y vale la pena sobresaltar que la Fundación Carulla es una empresa social que trabaja por el desarrollo potencial de la primera infancia en Colombia. Nosotros brindamos atención integral, educación, nutrición y cuidado a través de nuestro programa Ello Tú en diferentes centros educativos. Tengo entendido que vamos a tener un suceso bastante especial y me gustaría que ustedes dos sean nuestros protagonistas el día de hoy y nos cuenten un poco en qué consiste. Claro que sí. Pues te dejo la palabra, María Adelaida. Cuéntanos un poco, tengo entendido que Felipe va a viajar a Reggio Emilia. ¿En qué consiste este viaje? ¿Qué se va a trabajar en este viaje? ¿Qué parámetros son como lo más importante que vamos a ver? Claro que sí, Sebastián. Felices de poder compartir con todos ustedes este momento tan delicioso en el que estamos ahora preparando el viaje de Felipe. Nosotros somos también un programa pedagógico inspirado en la filosofía educativa de Reggio Emilia. Por ello es importante que cada año pues nosotros estemos también educándonos a nosotros mismos, creciendo profesionalmente y aprendiendo cada vez más de lo que la experiencia en Reggio Emilia nos puede transmitir. Este año ellos están enfocados en uno de sus encuentros con el mundo, en lo que tiene que ver con la cultura del atelier. Esto va a ser una semana en Ligonquio, en Reggio Emilia, donde hay talleres de agua, talleres de energía, talleres de botánica y cocina, que para nosotros es bien importante por este, digamos, modelo que tenemos donde hay YouTube, que son aulas y áreas sensoriales. A mí me gustaría saber, porque listo, este es un modelo bastante complejo y con muchos parámetros, ¿en qué consiste, ajá, más o menos, para que le digas a nuestra audiencia, este modelo de áreas sensoriales? O sea, ¿qué nos está tratando de decir a ello tú a través de su pedagogía y a través de su experiencia educativa con las áreas sensoriales? Claro que sí. Nosotros en AEIO, tú, Sebas, siempre estamos promoviendo el hecho de que acompañamos a los niños a encontrar el sentido de la vida y de las cosas, y que ese encuentro sea feliz, sea agradable, sea muy natural. Por ello, nosotros entonces diseñamos dentro de toda la estrategia de aprendizaje, digamos, un sistema de rotación que se da entre las aulas, que son espacios para todo lo que es el desarrollo pedagógico, la investigación, la documentación del proceso de aprendizaje, todo lo que es el seguimiento del desarrollo del niño. Y también tenemos espacios que nosotros llamamos áreas sensoriales. En estas áreas los niños y las maestras pues tienen la oportunidad no solamente de desarrollar investigaciones y exploraciones de cosas que para ellos son importantes o interesantes, sino que nos concentramos en la profundización de lenguajes específicos que nosotros, los artistas plásticos o artistas en general, articuladores culturales de AEIOTU, pues tenemos la oportunidad entonces de desarrollar con los niños. Por ejemplo, un niño en un área sensorial con sus compañeros y su grupo puede explorar cosas que tienen que ver con el sonido, cosas que tienen que ver con lo que es el lenguaje de la comida, cómo huele la comida, de dónde viene, cómo la sembramos. En el área científica puede entonces entender cómo crecen las cosas, hacer experimentos con diferentes medios. Tenemos exploración textil, tenemos áreas para lenguajes del cuerpo, tenemos diferentes áreas que son en este momento pues muy relacionadas con lo que va a ser, perdón, con lo que va a ser el encuentro en Ligonquio, porque también para nosotros fue una gran inspiración todo lo que son los atelieres en la experiencia rellana. Entonces, básicamente lo que nos estás diciendo es que los niños tienen unos diferentes espacios donde ellos pueden explorar y experimentar con diferentes recursos a su disposición, ¿cierto? Claro que sí. Eso es más o menos nuestro modelo de áreas sensoriales a grandes rasgos. De acuerdo. Y Felipe, que es
la persona, el artista residente que lidera todo lo que tiene que ver con la ambientación, el lenguaje de los materiales, las adecuaciones de los centros. Felipe lidera todo lo que es la adecuación de las áreas sensoriales. Felipe es quien ha diseñado también muchos elementos que se dan en las áreas sensoriales. Pues nos ha parecido que es la persona entonces idónea para poder seguir profundizando nosotros y enriqueciendo cada vez más lo que tenemos en las áreas sensoriales y lo que ésta le pueden ofrecer a los niños. Eso es lo que quería preguntarte ahora, Felipe, claro. Porque me gustaría que pues, me hablaras a mí y a nuestra audiencia un poco de lo en qué consiste tu cargo como profesional en adecuación y proyectos culturales. Pues primero que todo, como lo decía María Adelaida, es liderar como varios procesos dentro del área pedagógica en compañía de todos los centros AEYOTU. Esto significa que es estar liderando procesos de apertura en términos de adecuación, ambientación, transmisión también como de conocimientos específicos alrededor del ambiente dentro de lo que es la experiencia educativa de AEYOTU, en el que se comparte, digamos, diferentes conceptos y también reflexiones alrededor de cómo un centro, por ejemplo, abre sus puertas, sus aulas, sus áreas sensoriales cuando van a entrar todos los niños al centro en el que sea. Por eso es profesional en adecuaciones. Y también en términos de profesional en proyectos culturales, porque trabajo en compañía de los artistas residentes de los centros y en compañía también de las coordinadoras y dentro del área pedagógica para fortalecer diferentes proyectos culturales que puedan potenciar y sobre todo generar muchas más herramientas, estrategias y sobre todo miles de posibilidades que puedan prácticamente que de alguna manera fortalecer lo que es la experiencia educativa de AEYOTU. Uh-huh. Esto básicamente también es pensando en que nuestros niños tengan también un acceso desde diferentes perspectivas dentro de la cultura. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Es muy importante también que pues tengamos muy presente que esto de proyectos culturales y adecuación se da en compañía de cada uno de los centros y de los equipos líderes de los centros. Sebas, a mí me encantaría complementar aclarando también un poco que toda la experiencia educativa que nosotros manejamos en los centros siempre está articulando todo un desarrollo pedagógico con un desarrollo también a través de las artes. Entonces, estamos siempre, digamos, estableciendo diálogos con pedagogos y con artistas, con diferentes articuladores culturales que nos vayan apoyando para que estos procesos que tienen los niños al aprender no solamente sea desde una dimensión cognitiva o socioemocional, sino que también se potencialice toda la capacidad creativa y comunicativa de una manera original, de una manera recursiva, de que los niños a través de todos estos procesos que tienen en las áreas sensoriales, en las aulas con los artistas, puedan encontrar muchísimas maneras de comunicarse, de expresarse, encontrar muchos materiales para ellos poder cada vez manipular y fortalecer todo lo que ellos quieren decir y a su vez pues construir un pensamiento crítico y reflexivo, que es lo que nos proponemos todos nosotros educadores con los niños. Por supuesto, yo creo que eso es gran parte de la fortaleza que tiene la experiencia educativa de AEYOTU y de lo que estamos tratando como de complementar dentro de esta labor. Ahora quiero que me hablen un poco del viaje, o sea, de lo que representa esta capacitación, de dónde, ya bueno, ya hemos mencionado como unos grandes rasgos, pero sí me gustaría saber, ¿es un programa de verano, cada cuánto se está realizando? Claro. De acuerdo como a lo que hemos sabido dentro de todos estos parámetros. El año pasado, Reggio Emilia, a través de su fundación Reggio Children, empezaron a trabajar un programa de verano en donde una semana entera vienen alrededor de 100 educadores de todo el mundo a concentrarse en temáticas específicas. Este año la temática va a ser muy concentrada en lo que es el atelier. Para nosotros en la fundación fue importante invitar a Felipe, puesto que él es quien ha liderado desde su rol todo lo que tiene que ver con los artistas residentes, todo lo que tiene que ver con lo que se ha desarrollado en las áreas sensoriales,
y vemos que a través de él nosotros entonces podemos pues transmitir todas estas enseñanzas y aprendizajes en los demás centros. No sé, Feli. Sí, claro. Complementando un poco lo que comentaba María Laida, definitivamente este encuentro de verano que está hablándonos de la cultura del atelier y de tener la posibilidad de encontrarnos con pues prácticamente 99 personas de todo el mundo, de conocer sus experiencias y de sobre todo vincularnos directamente con los ateliers que ha construido Reggio Emilia. Hay un atelier muy especial en Ligonquio que es el de energía y agua. Entonces definitivamente nosotros empezamos a encontrar como relaciones muy fuertes desde la especificidad del lenguaje, de cómo Reggio Emilia propone estos ateliers específicos a través de materiales, a través de elementos diseñados específicamente pensando en profundizar en esos lenguajes. Y allí es donde entonces creo que se va a fortalecer muchísimo la experiencia educativa de AEIOTU, porque nos va a permitir a todos, obviamente, desde la oportunidad que tengo de estar en Reggio Emilia y de estar dentro del área pedagógica junto a María Laida, Susan, Juanita, de fortalecer lo que nosotros estamos construyendo en las áreas sensoriales, porque es una gran oportunidad, primero, de empaparnos de estrategias, tanto dentro del contexto educativo, pero también creo yo que fortalece mucho e inspira mucho la experiencia de Reggio lo que tiene que ver con el contexto sociocultural. Entonces definitivamente eso para nosotros va a enriquecernos y creo yo que va a potenciar mucho mucho más la experiencia educativa y sobre todo en las áreas sensoriales. Ahora quiero que me cuenten un pequeño secreto confidencial aquí en este momento. Estamos hablando de capacitaciones a los diferentes artistas residentes a futuro, de acuerdo a los conocimientos que se quieran. Pero claro, claro que sí. La idea es que a través de lo que aprenda Felipe, podamos todos los artistas y maestros, todos los educadores, pienso yo, ir preparándonos mejor para fortalecer estrategias, materiales y diferentes medios que podamos también tener en las áreas sensoriales para que nuestros niños cada vez tengan opciones de aprender y de aprendizajes mucho más significativos. ¿Quieres complementar con algo? Sí, creo que definitivamente la oportunidad de que la experiencia educativa tenga como esta amplia gama de artistas, de educadores, de maestros, desde diferentes regiones del país, esto definitivamente va a desencadenar en que ese aprendizaje se va a potenciar y sobre todo, creo yo, y gracias al conocimiento que tenemos de cada una de las regiones, en cada región también van a encontrar una serie de lenguajes, claro, y especificidades que van a enriquecer mucho más las experiencias de todo el general de lo que es el proyecto de AEIOTU. Entonces esto sí definitivamente va a ser un aprendizaje para todos. Eso, la verdad, creo que nos emociona muchísimo a todos. Sí, qué rico. Los quiero felicitar y quiero agradecerles por dedicarnos un tiempo para explicar como la importancia que representa este viaje tanto para Felipe como para la Fundación Carulla, pero sobre todo para los niños de Colombia, de acuerdo, porque tenemos que ser muy muy enfáticos en eso, en saber que nuestra labor en este momento está beneficiando a más de 2.000 niños y que con mucha fuerza esperamos incrementar ese número sustancialmente. Felicitaciones, Felipe, por gracias tu viaje. Esperamos que los aprendizajes sean chévere, muy amplios. Seguro. Y bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias por vernos. Seguimos trabajando por Colombia y sobre todo por la primera infancia. Y les deseamos muchos, muchos éxitos.